de un grupo de cefaleas incapacitantes que, a pesar de su corta duración, sus manifestaciones y consecuencias hace que tenga relevancia no solo para la calidad de vida de quien la padece, sino también para todo el entorno que compromete dicha patología. De cefaleas trigeminales autonómicas conoceremos hoy en Saludarte. Y vuelve el dolor otra vez. Quizás por eso es que tiene ese nombre, pero es terrible. Es algo muy, muy doloroso. Doctor, ¿qué son las cefaleas trigeminales autonómicas? Las cefaleas trigeminales autonómicas son un tipo de cefalea más frecuente de lo que uno piensa. Pertenecen a las cefaleas crónicas. Debemos decir que la cefalea es el primer motivo de consulta en neurología. Cefalea es dolor en la bóveda del cráneo, en nuestra porción cefálica. Y estos síntomas es muy común en la población. Las personas acuden al neurólogo precisamente por padecer de cefalea. Un grupo de cefaleas pertenecen a las cefaleas trigeminales autonómicas. Son cefaleas crónicas, porque hay cefaleas agudas y hay cefaleas crónicas. Cuando la cefalea tiene más de un mes de evolución, se convierte en una cefalea crónica. Dentro de las cefaleas crónicas, la más frecuente es la migraña, la cefalea migrañosa. Pero están también las cefaleas tensionales y otro grupo conocido como cefaleas trigeminales autonómicas. Estas cefaleas trigeminales autonómicas no es migraña, ni es cefalea tensional. Es una cefalea crónica diferente. Tiene personalidad propia dentro de la historia de la medicina y su tratamiento es diferente al resto y responde espectacularmente al tratamiento, lo cual hace que el paciente mejore su calidad de vida. ¿Cómo describes el dolor de esta cefalea? Mire, la cefalea en racimo es una enfermedad muy, muy terrible. Al punto que los dolores son tan intensos, es como si le enterraran un cuchillo. Es algo tan desesperante que a veces llega a ser deseo hasta de agredirte, meterte la cabeza contra una pared de los dolores tan fuertes que da. Estas cefaleas trigeminales autonómicas tienen una clasificación exclusiva para ellas. En primer lugar está la cefalea de Horton, o cefalea en racimo, o cefalea culminada. Esta cefalea en racimos es característica en el hombre, mucho más frecuente en el hombre que en la mujer, y es la más frecuente de las cefaleas trigeminales autonómicas, y afecta a la región ocular, frontotemporal, orbitaria, órbita frontal y temporal, esta zona unilateral de un solo lado. Produce un dolor intenso, el dolor es insoportable, como si el paciente tuviera un clavo metido dentro del ojo. Además, el ojo se pone rojo, se pone pequeño, hay tosis palpebral, lagrimea, se tupe la fosa nasal de ese lado. Son manifestaciones autonómicas de esa zona. Incluso el paciente, esa hemicara del paciente es diferente a la otra hemicara. El paciente ve esa zona enrojecida, el ojo rojo, disminuido de tamaño, edematoso, con secreción, además con tupición nasal. Esta cefalea despierta a este ser humano en la noche. Es tan intensa que incluso tiene deseos de golpearse contra la pared. Es causa incluso de suicidio en el hombre, el dolor tan intenso que produce. Esta cefalea de Horton, o cefalea en racimo, cefalea acuminada, ocurre con una frecuencia diaria, incluso puede ocurrir hasta 8 crisis diarias, y dura varios días, incluso semanas. Por eso se llama cefalea en racimo, ocurre un racimo de días. Posteriormente puede desaparecer y estar semanas o meses el paciente sin crisis, pero de pronto, cuando menos lo espera, comienza un ciclo nuevo de las mismas. Además de eso, tiene un factor interesante y es que el alcohol la desencadena. Cuando el paciente toma bebidas alcohólicas, aparece el dolor. También el hábito de fumar se ha relacionado con este tipo de cefalea, pero fundamentalmente el alcoholismo. Esta cefalea trigeminal autonómica, clásica en el hombre, diferente a la migraña, diferente a la cefalea tensional, tiene esta personalidad propia. ¿Cómo le diagnosticaron esta cefalea trigeminal? Bueno, yo fui hace mucho tiempo. Fue con unos dolores de cabeza muy intensos, que yo lo tomaba como dolor de cabeza simple, pero es que solamente ocupaba la parte superior derecha y un área nada más, porque no me cogía la cara ni nada de eso. Entonces, los dolores eran tan intensos que yo no sabía qué iba a hacer. Y medicamentos que tomaba no me daban ningún resultado. Al final tuve que ir al médico y ponerme un tratamiento. Recurrió entonces en varias ocasiones a los cuerpos de guardia, urgencia, policlínico con este padecimiento. Bueno, yo iba... Primero, en las casas nosotros nos tomamos un paracetamol, una aspirina, que no resolvía. Después tenía que ir a un policlínico. En el policlínico me inyectaban Duralgina,
que tampoco resolvía el problema, momentáneamente, pero momentáneamente muy pobre, muy pobre. Al final de tantos dolores y de tantas, tuve que recurrir a ir a un hospital especializado, porque como era neurológico, tenía que ir a un hospital especializado y fui al instituto. Pasé por un proceso de chequeo, de análisis, para ver por dónde podría ser y efectivamente era justamente eso. ¿El neurólogo le explicó qué tipo de cefalea era la que le afectaba? Sí, él fue el que me lo explicó, porque yo desconocía de eso, para mí era un dolor de cabeza y más nada. Pero me dijo, eso se llama cefalea en racimo. Y yo pregunté, ¿por qué en racimo? Él me dijo, sencillo, porque es un racimo de dolores, una cantidad de dolores, se calma, vuelve otra vez, se calma, vuelve. Y en eso se pasa 5 o 6 días y luego desaparece una semana, 8 días, 10, y vuelve otra vez y reanuda otra vez. Y entonces había que recurrir a él obligatoriamente. Además de este tipo de cefalea trigeminal autonómica, existe la hemicrania paroxística, que es el segundo tipo de cefalea trigeminal autonómica más común. La hemicrania paroxística fue descrita por primera vez en 1975, prácticamente ayer en la historia de la medicina. Se confundía con la de Horton, pero no es la de Horton, no es la en racimo. Esta es más frecuente en la mujer que en el hombre. La cefalea hemicrania paroxística dura menos tiempo, pero aparece más veces durante el día. Hasta 40 crisis diarias pueden ocurrir. Igual afecta la región ocular, afecta el hemicráneo, pero se llama hemicrania paroxística de forma súbita. Aparece el dolor más frecuente en las mujeres, pero tiene una característica que la distingue. Responde espectacularmente al tratamiento con indometacina, un antiinflamatorio no esteroideo. Esta respuesta a este tratamiento hace prácticamente el diagnóstico de una hemicrania paroxística, segundo tipo de cefalea dentro de la clasificación de las cefaleas trigeminales autonómicas. Y existen dos tipos de cefaleas más, conocidas como SUN y SUNA, por sus siglas en inglés, que son cefaleas, en este caso neuralgiformes, de corta duración, con lagrimeo e inyección conjuntival, y una de ellas con más manifestaciones autonómicas, por eso se llama SUNA, la A viene de autonómico. Estas son de muy pequeña duración, duran segundos, entre aproximadamente 20 segundos hasta 240 segundos, hasta 4 minutos, pero el dolor es mucho más intenso, es brutal. Si durara más tiempo, el paciente no tendría ni deseo, está prácticamente para vivir. Por suerte es muy corta su duración y responde muy bien al tratamiento médico. Doctor, ¿se puede confundir con otras cefaleas o con la neuralgia del trigémino? El diagnóstico diferencial es muy importante, porque este tipo de cefalea trigeminal autonómica se confunde con otras cefaleas. Se confunde con la migraña y no es una migraña. Se confunde con las cefaleas tensionales y no es una cefalea tensional. Y muy frecuentemente el diagnóstico diferencial más difícil es con la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es una entidad diferente, responde a otras etiologías y también tiene personalidad propia. La cefalea trigeminal autonómica es diferente de la neuralgia del trigémino y su tratamiento también es diferente y la respuesta al mismo es excelente, como dije anteriormente. Por tanto, en el diagnóstico diferencial hay que tener presente todas las cefaleas crónicas y dentro de ellas las que más frecuentemente se confunden, la neuralgia trigeminal, la migraña, la cefalea tensional, la arteritis de la temporal y otros tipos de cefaleas que pueden confundir. Sin embargo, cuando uno ve bien los síntomas y signos que identifican a estas cefaleas trigeminales autonómicas, no hay duda en su diagnóstico. El diagnóstico es clínico y además de clínico, terapéutico. ¿Por qué? Porque con el tratamiento y la respuesta espectacular, el paciente mejora de forma que siente un alivio ante esta cefalea prácticamente insoportable y por tanto su calidad de vida mejora indudablemente. Debemos decir que estas cefaleas hay que estudiarlas, hay que estudiar bien a este ser humano, hay que hacer estudios de imagenología, hacer tomografía axial computarizada o tomografía computarizada multicorte, hacer resonancia magnética nuclear. Los estudios imagenológicos son muy importantes, porque una imagen vale más que 1000 palabras y es importante estudiar el sistema nervioso porque lo más fácil en la vida, lo más fácil es equivocarnos y nos podemos equivocar. Y detrás de esta cefalea existe otro proceso, tumoral, vascular, etcétera, que puede afectarlo. Por tanto, hay que hacer estudios imagenológicos que permiten hacer también establecer un diagnóstico diferencial con el resto de las entidades. En este tipo de cefalea trigeminal autonómica, los estudios imagenológicos son completamente normales y esto es muy importante para el médico y para el paciente, y además para la evolución posterior de este ser humano. ¿Considera que ha sido usted incomprendido por su familia? Bueno, imagínese usted, de uno no poder dormir,
de tener el ojo derecho que se pone chiquitico, chiquitico, rojo, y nadie se explica cómo es eso. Y a veces piensan, te cayó algo en el ojo, o por qué ese dolor, eso es que te cayó una partícula de algo, a fin de cuentas no es eso. Y la familia no lo entiende. La familia piensa que uno lo dice porque uno pone majadero, porque uno es un pesado, y no es esa la situación. Es que el dolor es extremadamente fuerte, tan fuerte, ya le digo que uno quisiera meter la cabeza a la pared en ocasiones, de tan fuerte que es. Yo, de verdad, yo no quisiera que nadie pasara por esto. En ocasiones seguro decir usted, soy migrañoso, tengo dolor de cabeza, cefalea. Aprendí a que la migraña es propio de las mujeres y la cefalea es del hombre. Esta migraña de mujeres es eterno, pero la de los hombres se puede solucionar. Gracias a Dios, uno puede, a base de medicamentos, de un tratamiento riguroso, de un respeto con los horarios, lograr quitarse ese dolor tan grande que le da a uno y esa frecuencia con que le da a uno. Una vez identificado este diagnóstico, el tratamiento es muy importante y comienza por el tratamiento higiénico-dietético. Evitar los factores que desencadenan la cefalea. El paciente debe tener una vida metódica. Evitar hábitos tóxicos, como dije anteriormente, el alcoholismo, fundamental, el tabaquismo. Tener una dieta sana. Dormir las horas de sueño necesarias al día. Evitar la radiación solar. Toda esta serie de factores que permiten que no existan gatillos, triggers, que desencadenen esta cefalea. Por otro lado está el tratamiento medicamentoso de la misma. Debo decir que en la cefalea, en este caso particular, en la cefalea de Horton, cefalea en racimo, es muy interesante medidas que no son medicamentosas y ayudan a aliviar al paciente el dolor de forma espectacular. Y es el uso de hielo, sustancias frías, ponerla en la región del dolor y produce vasoconstricción, quita el edema y el paciente siente alivio. Por otro lado, el uso del oxígeno, oxígeno por vía nasal. El oxígeno, en este caso, se puede utilizar entre 15 a 20 minutos, de 5 a 10 litros por hora, en este caso litros por minuto, que permite producir una vasoconstricción, quitar el edema cerebral y el paciente mejora. Oxígeno y en este caso hielo, el frío, permite aliviarlo y son medidas no medicamentosas que ayudan al paciente. Existe un tratamiento específico para la cefalea de Horton, para la cefalea en racimo, como es el uso de los triptanes, somatriptán y familia de los triptanes, que alivia espectacularmente el momento de la crisis. También el uso de esteroides es excelente. Y a largo plazo el uso de anticálcicos tipo verapamilo. También sustancias como el litio se pueden emplear. Y antiepilépticos que han demostrado también un efecto muy bueno para el dolor, como la carbamazepina, la gabapentina, el topiramato, el lamotrigine y otros más, que pueden ayudar con el dolor a largo plazo. Lo importante es que el paciente pueda espaciar las crisis, que sean lo menos posible en su vida, porque cada vez que entra en una crisis de esta cefalea en racimo, el dolor es brutal y las manifestaciones clínicas hacen que el paciente se dañe su calidad de vida. Y aunque esta cefalea no lo vaya a matar, sí, en este caso, le entorpece su desarrollo normal en la vida. De ahí la importancia de evitar estas crisis. De ahí la importancia del tratamiento médico oportuno. Estas medidas no medicamentosas como el oxígeno, de 5 a 10 litros por minuto durante 15 a 20 minutos, el uso del hielo, el uso de medicamentos que aborten la crisis y de medicamentos que espaceen también la aparición de las mismas. Se han usado anticálcicos también, tipo flunarizina, con excelente éxito, y también se usan antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, que también nos ayuda, es un medicamento que es, en este caso, analgésico potente, además de ser antidepresivo, y lo usamos en la cefalea de Horton. La respuesta al tratamiento es espectacular. Cuando el paciente se pone oxígeno, se pone hielo, toma estos medicamentos, la cefalea cede. Y ese alivio ante esta cefalea que casi le da intento hasta suicida al paciente, ver que de pronto se alivia de esta forma, pues el paciente siente realmente un estado favorable y por supuesto también de agradecimiento de que pueda cesar este dolor, porque no es fácil convivir todos los días con un dolor de este tipo. Cada paciente que usted alivie, cada ser humano que usted le cambie su calidad de vida a favor, en este caso para que sea una vida más sana y más plena, vale la pena haber estudiado todo esto, haber pasado todo este proceso de aprendizaje para aprender a tratarlas bien. Por tanto, el futuro es alentador respecto a esta patología, a este tipo de cefalea, y cada día aparecen nuevos medicamentos con efectos analgésicos para aliviar el dolor, porque realmente el dolor es uno de los
síntomas más tristes que puede tener un ser humano y que más lo puede preocupar. Las personas que sufren cefaleas trigeminales autonómicas piensan, tendré un tumor, tendré algo ahí que me está provocando esto, que me está dañando mi calidad de vida. Y cuando usted le explica que obedece en este caso a la afectación trigeminal, que responde muy bien con tratamiento, lo agradece en una manera inestimada. Y es precisamente porque mejora la calidad de vida de este ser humano. A uno como médico le da una gran alegría ver que estos pacientes mejoran, que pasean sus crisis, que no sufren como antes, que saben cómo abortarlas. Y realmente todo esto hace que valga la pena el estudio de las mismas, el conocimiento, la comprensión y el diagnóstico preciso de ellas. Son cefaleas de corta duración. El diagnóstico y tratamiento por parte de un especialista es fundamental para alejar esta molesta crisis y mejorar el impacto en la calidad de vida de quienes la padecen. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.